Nos hallamos en el interior de un templo prehistórico, en la montaña de Montserrat. ¿Qué es lo que encontramos en el acceso al templo? Aquí tenemos un sello, una gran caja, ¿no? Además que muy llamativa ya de entrada, que tiene toda una simbología arriba y abajo, ¿no? Se halla justo en la entrada del templo. Sí. Un elemento que entraría dentro del sistema de comunicación en no verbal de la civilización madre, porque nos está diciendo algo. Ajá. El problema es que hemos perdido la información. Y la pregunta es, si Montserrat es el resultado de los sedimentos acumulados por un río y después se elevó mediante el supuesto plegamiento alpino, ¿cómo es posible que en la actualidad este sillar se haya nivelado? ¿Ves el nivel horizontal? Sí, totalmente. Es perfecto. Aquí es perfecto. Sí. Perfecto. Y lo bien enclaustrado que está y lo diferente que es a todo el resto. O sea, hace que visualmente te conectes rápidamente a esto, ¿no? El encastre es magnífico. Sí. ¿Puedes señalar el perfil del encastre, Juan? Mira los clastos, cómo se adaptan al sillar. Está claro que esta estructura no obedece a un proceso sedimentario, sino que no. Se trata de arquitectura. Sí, porque está muy bien perimetrado por estas piedrecitas de aquí. O sea, es obra. El nivel horizontal, perfecto. El nivel vertical, perfecto. Por lo tanto, estamos hablando de arquitectura. Sí. El sillar encastrado. Encastrado en el hormigón. Esta es como la tarjeta de visita de la entrada en el templo, ¿no? Ya te está dando una información muy importante de que esto, bueno, es... Es artificial. Es artificial. Existe una mano inteligente. Con esta entidad observacional demostramos que no se trata de una roca sedimentaria, sino que se trata de arquitectura. Observad. Qué bien encastraron este sillar, que se trata de un sistema de comunicación no verbal, evidentemente, pero hemos perdido la información. Este pasillo está orientado con el eje este-oeste para poder acceder a la zona superior del templo. La planta del templo, los pasillos, coinciden con los cuatro puntos cardinales. Por lo tanto, se trata de un centro del mundo, de un axis mundi. Esto es arquitectura megalítica de orden orgánico. Se trata de elementos independientes. Uh-huh. Y no se trata de ningún derrumbe. Imposible. Imposible, sí. Para ser un derrumbe, yo lo veo muy bien encajado aquí, ¿eh? Perfectamente encajado. Uh-huh. Y al mismo tiempo te obliga a que realices una reverencia. Porque tienes que agachar la cabeza al entrar. Uh-huh. Pues ya te acerca más al contacto con la roca porque se estrecha. Sí. Aquí se ve cómo está en blando también, lo han metido sí. En blando. Y en este caso, este elemento te ayuda sí. A poder subir la escalinata. A poder subir, exactamente. Porque estás aquí, ¿eh? Sí. Y es ergonómico. Sí. Obra vista. Todo. Este es el otro sillar. Ajá. Uh-huh. Y como puedes apreciar, el nivel vertical sí. Es perfecto y el horizontal también. Mira el detalle de este ángulo. Sí. El perfecto encastre. Está perfectamente fusionada al cemento. Y lo original es que son perimetrando, Y toda la pared es obra vista. Esto es arte mural. Esa sensación de que se va estrechando cada vez que subes. Cuando vienes a este mundo, llegas a través de conductos o pasillos, ¿verdad? Sí. Y esta arquitectura parece recrear lo mismo. Y aspectos que se nos escapan y sí. No somos conscientes. Sí. Escalera. Sí. Mira los elementos que conforman sí. La escalinata. Aquí se ve. Pero el sedimento los ha tapado. Que te permite subir
Así es. Permite agarrarte. Así. Y ahora tienes que realizar la reverencia. Sí. Aquí es donde se estrecha más. Sí. Y te obliga aquí a tocar el cuerpo en la roca. ¿Puedes mostrar los elementos que conforman la escalinata, por favor, Juan? Se ve claramente aquí. Sí. Tanto a subir como a bajar. Así es, mira. Sí. Y este sedimento acumulado también es un indicador cronológico. Ajá. Nos está ofreciendo una cronología aproximada. Porque si este templo tuviera millones de años, el sedimento hubiera colmatado el paso. Y sin embargo, aún se ven los elementos originales de la escalinata. Y ahora tengo que hacer la reverencia, sí o sí. Reverencia. Es una cuestión de respeto hacia lo sagrado. ¿Cómo quieren hacernos creer que se trata de un derrumbe cuando presenta estos encajes? Ni una fisura, ¿eh? Ni una fisura. Sí. Pero bueno, has de entender que el académico va a seguir pensando lo mismo. En el catecismo. Y, sí, ya es como un robot que ha aprendido un dogma y ya de ahí no sale. Así claro, es. Es muy difícil hacerle entrar en razón a estas personas de que no, que las fantasías las ven ellos, ¿no? Así es, porque nosotros únicamente nos fundamentamos en entidades observacionales. Sí. Aquello que tú puedes observar, el hecho objetivo. No entramos en teorías. Y lo que estamos viendo aquí es arquitectura megalítica de orden orgánico. Los elementos originales de la escalinata y el acceso hacia la planta superior. Orden en el caos. El principio cosmológico por excelencia. Orden en el caos. Aquí todo tiene sentido ahora. Estamos en un espacio considerado sagrado. Hemos entrado en el tiempo del no tiempo, en los orígenes. Este es el segundo piso. Y este pasillo nos conduce a otra salida exterior. Sí. La pared tiene estribo. Sí. Para facilitarte la... el acceso hacia arriba. Para facilitarte la subida. El agarre, ¿no? Sí. Increíble. Ni una fisura. Sí, se ve perfectamente sellado a día de hoy. Sí. Podían hacer todo aquello que deseaban cuando hablamos de arquitectura, de megaestructuras. Mira la asociación entre todos los, sí, los elementos. Si quitamos un solo elemento, todo se desmonta. Sí. Y aquí tenemos esta trampa. Que impone mucho respeto, ¿eh? Cuando la miras desde aquí. Un mal paso y... Sí. Y otra vez observamos que no encontramos ni una sola fisura entre los dos megalitos. Y este tiene basamento previo, ¿lo ves? Y claro. Todo es como un Tetris, ¿no?, de bloques megalíticos perfectamente colocados. Donde todos los elementos están relacionados entre sí. Megalitismo puro y duro. Existe vida más allá del dolmen, del cromlech y del menhir. Sí. La arquitectura megalítica de orden orgánico. Y bueno, aquí a 50 kilómetros, ¿no?, de Barcelona, pues mira, encuentras también... vestigios de un mundo anterior. Sí. Vestigios que han pasado totalmente inadvertidos. Sí. Sí, ante la ciencia oficial. Claro. Y gracias a eso tienes un canto, porque se conservan vírgenes y no están topografiados, además. Claro. Vamos a mostrar la caída que tiene, la trampa. Con forma triangular también, Juan. Sí, ¿eh? Ah, mira. Al despeñadero, ¿eh? Sí.
Es que es lo que cuando vienes a lugares así te obliga a estar atento. No puedes estar divagando con la mente. Con los siete sentidos, Sí. no con los cinco, con siete Sí, sentidos. sí, sí. Este es el pasillo que determina el eje este o este. Y aquí hay como un derramado de cemento. Esta cámara de aquí. Lo veo, lo veo. Se nota que trabajaban con el material en estado hidroplástico Sí. o en blando. La mayor concentración de cazoletas que yo he visto en la montaña de Montserrat se hallan en este templo. Y todo parece que las cazoletas fueron realizadas cuando el material permanecía en estado hidroplástico. ¿Por qué? Porque no presenta ningún estigma de percusión. ¿Lo ves, Juan? Sí. ¿Lo puedes valorar, por favor? A ver si ves algún estigma de percusión. No, no veo nada por el estilo. Esto ha sido hecho con otros medios. Lo que sí se ve es como muy solidificado, como si hubiera estado en estado hidroplástico y ha quedado todo súper bien incrustado, de manera Con muy buena cohesión. que tiene una cohesión a día de hoy todavía muy sólida, Superior al cemento de la actualidad, muy superior al superior, Portland. muy superior. Sí, bueno, es que de hecho hasta el cemento romano es superior al de hoy, ¿no? El Opus Caementicium. Mira, El gran rostro. un rostro antropomorfo. El ojo derecho, el ojo izquierdo, la nariz y la boca. Mira qué cazoleta tan perfecta. Sí. Las piedrecitas aquí perfectamente incrustadas todavía. Y el diámetro es Y es perfecto. perfecto. Y se ve claramente que es un rostro, Sí. es una cara. Arte simbólico, no Sí. buscaban la realidad. Arte mural de estilo simbólico. Eran iconoclastas. Iconoclastas de la realidad. Sí. Y cuando lo miras desde una perspectiva un poco más lejana, pues ya ves que aquí hay todo un universo, ¿no? Esto es una obra de origen cultural, ni más ni menos, que nada tiene que ver con procesos de sedimentación. No se trata de una roca sedimentaria, sino de material de construcción. ¿Ves cómo está perimetrado el arco? Ajá. Todo es artificial. Mira esta composición. ¿Qué te parece? Una obra de arte. ¿Proceso sedimentario o una obra de origen cultural? Cuando Fíjate. quieren perimetran Sí. el diámetro de las cazoletas con pequeñas piedras. Igual que en este caso. Es como un universo de estrellas, ¿eh? De Sí. constelaciones. Hormigón masivo que no requiere de varilla de refuerzo. Porque en la actualidad tenemos que utilizar varilla de refuerzo cuando levantamos 1 metro cúbico de hormigón. Y ese material, que es el mismo, porque esto es conglomerado, esto es hormigón, no requiere de varilla de refuerzo. Porque las propiedades mecánicas son superiores al hormigón actual. No requiere mantenimiento. Ninguno. Si realmente conocen la fórmula del hormigón romano, del Opus Caementicium, ¿por qué no la aplican en la actualidad? Nos evitaríamos la varilla de refuerzo. Sí. El hormigón de Montserrat no requiere de varilla, ya estamos hablando de hormigón masivo, de estructuras monumentales, y el hormigón actual sí requiere de varilla porque no hemos conseguido un aglutinante que tenga una cohesión tan potente como la que presenta el hormigón de la montaña de Montserrat. Aquí tenemos un buen ejemplo en el plano vertical de cómo realizaron esta obra. Se trata de obra vista.
¿Ves cómo introdujeron las piedras dentro de la matriz? Sí. En el plano vertical. Sí. Aquí, por ejemplo, se ve clarísimo. La piedra está hundida hacia adentro. Sí. Igual que este conjunto de piedras. ¿Lo ves que está introducido? Todo, todo. ¿Qué es lo que significa? Que las piedras las introdujeron cuando el material aún estaba blando. Y que no se trata de una deposición horizontal de sedimentos que arrastraba un río. Eso es imposible. Yo lo que estoy viendo aquí es un plano vertical. ¿La piedra está colocada para verse desde un plano vertical o desde un plano horizontal, Juan? Desde un plano vertical. Por lo tanto, sobrevista. Y se ve que sobrevista, además, porque están muy bien enclaustradas y en estado blando. Por lo tanto, esto de la deposición del sedimento, de ríos... ¿Cuántos chinos? Películas, ¿no? Sí.